equipo Ray Béjar empezó y vinieron los bomberos de Huelva a participar y ahí empezó todo. Ahí es donde ellos realmente iban muy mal clasificados y yo hablando con ellos, porque yo estaba participando, y bueno, hablando con ellos de bomberos, como siempre, nos dijeron que no. Nosotros, yo los dije, no teníamos formación, ellos se dijeron que estaban dispuestos a darnos formación gratuita porque nosotros no tenemos dinero, y ahí es donde nació. Ese fue el germen realmente de estos 20 años. Allí en Huelva tenemos la suerte de tener unos campos de fábrica, de prácticas en las fábricas, en los polos industriales, que nos permiten tener un alto entrenamiento en fuegos de la industria química. Se nos invita, yo siendo bombero de Béjar, a hacer allí una semana de maniobras. Para nosotros profesionalmente aquello fue un desarrollo enorme, puesto que en Béjar no se tienen esas instalaciones. Y bueno, pues regresamos de Huelva en aquel octubre del año 2000 diciendo, yo, hay que devolver todo esto que nos han dado, ¿no? Y por eso se gesta que en el 2001 regresen estos bomberos de Huelva a devolverle en parte lo que nos habían dado unos meses con anterioridad. Y dijimos, coño, vamos a invitar a los compañeros de Salamanca también, ¿no? Que tenemos una gran relación y se lo merecen. Y así nació todo. Vinimos a ver y ahí ya se inició este mare magnum de esta jornada, que llegan a ser reconocidas internacionalmente, porque ha habido bomberos de todos los países prácticamente del mundo. Ha habido. Entonces, a partir de ahí, esa jornada empezó y continuó con talleres y prácticas muy operativas para los bomberos. Tiene tanto éxito por eso, porque no se trata de una jornada pesada, de una formación pesada, sino de una formación activa, de unos momentos en el que se actúa sobre los conocimientos de cada compañero de cada parque de España. Entonces, así se fraguó todo esto y así llegamos a donde hemos llegado actualmente. A pesar que podíamos crear un espacio en el que pudiéramos relacionarnos, en el que no importara los grados, no importaba de qué servicio fueras, fuera grande o pequeño, sino realmente solo implicaba que tuvieras un sentimiento de bombero. Pertenencia a bombero, sentirse bombero. Que en Béjar se creó un espíritu de bombero. Entonces Béjar significa el espíritu del bombero. Se juntan cuatro compañeros y sale una jornada, y de ahí hace ya muchos años, que serán por lo menos veintitantos años, los que nace la jornada. El primer año que hicimos el iglú, que cayó esa inmensa nevada en Béjar y nos cogió arriba en la cobatilla, tuvimos que dejar durante 10 días la furgoneta allí enterrada en nieve, y a raíz de ahí, ese momento de bajar con toda la ventisca, de lo difícil que supuso para nosotros, de Huelva, pues fíjate, andar por la nieve y todo eso, ahí empezamos ya con esa unión, con esa fraternidad, y ahí nació el espíritu de Béjar. Ahí ya se empezaron a unir los bomberos de Béjar, empezaron a poner todo lo que dan de sí en esta jornada. Manolo Gallego se vuelca en todo lo que hace, es un inmenso profesional, y ahí nace el espíritu de Béjar, este espíritu famoso que siempre decimos. Es el espíritu de los bomberos de Béjar. Enseñas a los demás lo que sabes y vienes también receptivo para aprender. Esto al final es todo compartir experiencia, compartir sentimientos, compartir, no sé, formas de trabajo. Y ya te lo digo, es una manera muy, muy de amistad, de compañeros, de trabajo, de no pensar que yo soy un parque grande, un parque pequeño, en el que importa que nada más es alguien que trabaja, que siente tu profesión y desarrollarla. Cuando viene la primera vez, que eres nuevo, pues viene, no te esperas lo que después te va a enganchar ese espíritu, que al margen de la formación que adquiere aquí, es la amistad que tomas con todos los compañeros de España, y eso es de las cosas también más importantes. Te implicas en el nivel personal. Muchos, por ejemplo, de mis grandes amigos los he conocido aquí en las jornadas. Al final vienen a tu casa, tú vas a su casa, te sientes como parte de una familia. Es un sentimiento precioso, la verdad. Yo creo que lo has podido ver ahora mismo aquí. Gente abrazándonos y todo el rato sonriendo de felices. Somos una gran familia. O sea, estamos hablando, no sé, no te puedo contar, cientos de amigos repartidos por toda España. Incluso tengo amigos en Italia que han venido aquí, en Londres, en Nueva York. O sea, que han pasado mucha gente y que ha hecho amistad, que después incluso va a visitarlos, ellos vienen a ti. O sea, que eso creo que no está pagado. Los bomberos son hermanos, aunque no nos conozcamos. Nos vemos un bombero y nos hemos visto un minuto y nos abrazamos, nos besamos, porque, como he dicho alguna vez, se nace bombero y se muere bombero. Tengo 72 años, llevo ya jubilado una pila,
una pila, y la verdad que no puedo faltar la jornada de Béjar, porque Béjar es algo nuestro. Y seguimos progresando en cuanto a materiales, vehículos y formación. Y por eso el espíritu de Béjar es uno de los pilares de los cuerpos de bomberos a nivel nacional. O sea, aquí se aprende muchísimas cosas, ya no solo que nos actualicemos en material y en herramientas, sino sobre todo nos cogemos técnicas de otros servicios. Y a nivel de fuego, incluso a nivel de rescate en altura, todo lo que se ve aquí son cosas que las puedes manejar y llevar a cabo dentro de una intervención, que por ejemplo en Toledo, pues sí que es más a mí el caso de intervenciones tipo, que aquí sí que hemos hecho los propios talleres, ¿no? Es cierto que cada año ha ido a más, pero sin darnos cuenta. Ha sido una bola de nieve cada vez más grande, ¿no? Hasta este año que hemos sido unos 320, 330 personas que estamos participando en estas vigésimas jornadas. Por el ámbito profesional hay una calidad en la formación que se imparte enorme. Se dan pequeños talleres, ¿de acuerdo?, pero que son muy prácticos y muy resolutivos a la hora de incorporarlos a los protocolos de actuación que tenemos en los servicios. Y luego, a la vez, tenemos una convivencia que yo en ningún sitio donde he recibido formación, y por suerte he recibido en bastantes puntos de España y de tanto de Europa como de América, no encontró en ningún sitio como este, y es ese hermanamiento, ese espíritu de Béjar, que no recuerdo ni quién lo empezó diciendo, que creo que no fue gente de Béjar, sino gente exterior, porque lo que encontraba aquí era algo sin igual. Y claro, se unen, como te digo, Raúl, las dos cuestiones, las cuestiones profesionales, que hay un enriquecimiento enorme, y las cuestiones personales y humanas, que están a la misma altura. Pues yo empecé un poco más con una lanza y un escudo. Y ahora mismo hay técnicas que son insuperables y mañana serán superables. Ha cambiado mucho. Las tecnologías cambian mucho, mucho, mucho. El personal cambia también. Yo entré con 21 años al parque y hoy el personal, gimnasio, grande, fuertote, y antes lo que había. Ahora mismo, y como es lo más reciente, yo me quedo con este homenaje, con esa escultura que nos han regalado detrás de mi espalda está, ¿no? Con eso me quedo, que es el mayor y el mejor reconocimiento que pueden hacer a cualquier persona y a cualquier cuerpo de bomberos. Que una ciudad, un pueblo te reconozca lo que has hecho y por lo que has trabajado tanto, eso en muy poquitos sitios se consigue. Y nosotros lo hemos conseguido. Cuando lo hemos conseguido es por algo, porque tenemos un grupo, unos compañeros que me apoyan, que están detrás de mí continuamente, que son unos monstruos, porque una persona sola es incapaz de hacer y mover lo que hemos movido, lo que hemos hecho nosotros. Entonces nosotros tenemos un grupo humano, somos más que hermanos, comemos, cenamos juntos, vivimos, convivimos, pasamos momentos muy duros, momentos muy buenos, y eso es lo que realmente nos ha unido, y lo que ha sido y lo que hemos conseguido es por la unión que tenemos. Pensamos que llega el momento de devolver un poquito de todo lo que nos ha dado las jornadas profesionalmente a los bomberos, y pensamos que la mejor manera era honrar a estas tres partes, ¿no? A la ciudad de Béjar, a sus ciudadanos y al parque de bomberos y sus bomberos. Pero bueno, el homenaje que han hecho hoy, bueno, ni soñado, y yo creo que a nadie en el mundo le han hecho un homenaje como lo han hecho nosotros, lo digo de verdad. Son cientos de compañeros, cientos de personas que he conocido, cientos de personas que han venido a Béjar a enseñarnos, a aprender, darles las gracias, porque sin ellos, sin duda alguna, tampoco se hubiera podido hacer nada. Ellos son los que nos han enseñado, los que han aprendido y los que nos han ayudado y los que nos han empujado para que esto siga adelante. Como dice Momo, adelante, siempre adelante. Eso es lo más importante ahora mismo en los bomberos y a nivel de Béjar más todavía. Muy contento de haber sido bombero, y si volviera a nacer, sería otra vez bombero. Tengo 72 años y ya está bien de reposar, pero me gusta. Me gusta el compañerismo, y por eso Béjar es algo nuestro. Béjar es algo nuestro, de verdad.
Es un hombre de respeto, todos quieren ser como él. Bien vestido, presentable, siempre lo vas a ver. Se desvela, no descansa, casi nunca está en casa. Y si regresa sano y salvo, se persina y da las gracias. Es un ídolo a seguir, el héroe de la familia. Salva a otros sin importarle que está en riesgo su vida. Es la mejor profesión del corazón ser feliz. La confianza se la gana por salvar este país. Aunque es pesado su viaje, siempre lo verás sonriente. Y su objetivo está muy claro, es salvar a toda esa gente que requiere de su apoyo y el apoyo les dará, y es por eso considerado el héroe de la ciudad. Más de 150 grados de temperatura y luego un montón de tíos que entran corriendo en un edificio. Todos los demás salen corriendo. Y esos locos se matan por entrar. Esta se la dedico a todo bombero, ese hombre que en su casa es considerado un guerrero. Aquel o aquella persona que es muy valiente y su principal objetivo es cuidar a toda su gente. Esta se la dedico a todo bombero, ese hombre que en su casa es considerado un guerrero. Aquel o aquella persona que es muy valiente y su principal objetivo es cuidar a toda su gente. No le tiene miedo a nada y siempre tiene una actitud positiva para salir adelante, y su virtud es llegar a casa y abrazar a toda su familia, la que lo espera con los brazos abiertos todo el día. Es atento, paciente, humilde y muy cordial, trabajador incansable, eso es lo principal. Aunque a veces no hay tiempo de convivir y divertirse, él no baja la mirada, nunca lo verá rendirse. Muestra con orgullo el sello de los bomberos, siempre listo a lo que venga y preparado para el fuego. Es difícil ser él, pero nada es imposible, destaca en ser el mejor y eso sí es reconocible. Esta se la dedico a todo bombero, ese hombre que en su casa es considerado un guerrero. Aquel o aquella persona que es muy valiente y su principal objetivo es cuidar a toda su gente. Esta se la dedico a todo bombero, ese hombre que en su casa es considerado un guerrero. Aquel o aquella persona que es muy valiente y su principal objetivo es cuidar a toda su gente.